El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre risas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida paso a paso. Construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor. Aquí estamos, paso a paso. Buenas tardes, buenos días a quienes nos ven. Hoy en este paso a paso nos encontramos una vez más, felices de compartir nuevos temas con ustedes. Si usted o sus hijos son de los que riegan un banano, si usted es de esos que nunca fue capaz de bailar, aunque lo pusieron a bailar con todas las tías en todos los bailes y no fue capaz de afinar el paso básico de merengue, que solamente hacer esto, si le cuesta hacerlo, si le han dicho torpe, desconcentrado, hasta maleducado, le puede interesar mucho nuestro programa de hoy, mucho. Y estoy segura de que hay más de uno. ¡Yo! No, en todas las casas, en todas las familias tiene que haber un caso, yo creo. Sí, señor. O si no somos el caso, pues. Es un tema más frecuente de lo que uno se imagina y no se lo imagina hasta que no le toca. Aquí estoy. Bienvenidos. cosas que hablar del tema de la, dispraxia. Gracias por estar de nuevo en sintonía con Paso a Paso. A uno le dicen, no, es que su hijo tiene dispraxia. ¿Qué? Y eso suena muy raro. Pero esperen y verán que va a resultar más de un dispráxico por ahí. Ahora, tampoco es para exagerar, eso por supuesto necesita una evaluación, unos parámetros, pero sí es necesario que estemos atentos porque muchas veces, como es tan común, crecen y quedan dispráxicos para toda la vida. Entonces, no como sé si ya... Y lo oye como tan parecido, dispraxia, dislexia, anorexia, eso es como todo lo mismo. ¿Qué es? ¿De qué se trata? Pues ese es nuestro tema de hoy, dispraxia. Y nuestra línea está abierta, 268-6033, para que se comuniquen, hagan sus preguntas, compartan sus experiencias, si creen que ustedes son dispráxicos y nunca hicieron nada por eso, ni ustedes, ni sus padres, y todavía están a tiempo de hacerlo, pues vamos a ver si es posible. Si creen que algunos de los rasgos de la dispraxia se están dando en sus hijos, pues, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede tratar? Lo veremos hoy en nuestro programa, 268-6033, línea abierta desde ya. Nos vamos a ir a ver este video, que es muy bonito. Los primeros pasos son los que más cuestan y nos cuestan mucho a todos, seamos o no dispráxicos, pero a un niño dispráxico que, mejor dicho, aprende a caminar y esa vaina le sigue costando su coordinación y afinar sus movimientos, pues ahí sí hay que prestar atención y es lo que hablaremos hoy. Por ahora, estos primeros pasos. Tremenda caída. Ahí está nuestro video. Creo que es normal en esta edad de esos tropiezos, esos pasos en falso, pero muchos, aún ya de 30 o más, siguen tropezándose de la misma manera. Así será, es lo mismo. Así es. Pues, ¿se podrá detectar la dispraxia y ahí habrá rasgos de dispraxia? Pues eso es lo que vamos a conversar hoy con la experta. Todavía no soy experta. Todavía no es experta. Estoy a un pasito. No, ya casi, pero ya estamos haciendo la especialización aquí. Por lo pronto, si nos vamos, les recuerdo que la línea está abierta a 268-6033 y hoy nos vamos con nuestra vida real en Paso a Paso. Hoy nuestra vida real es un caso muy especial para este tipo de temas como otros que hemos tenido en el programa, como el de los mocos, recuerdo. Es muy difícil encontrar una vida real que se anime a hablar de este tema. Algunos temen hacerlo en público por muchas razones, tal vez por las estigmatizaciones que puede generar, pero hoy tenemos una vida real a la que por temas de seguridad también hemos decidido cambiarle un poco la identidad, pero nos va a hablar de su caso. Está en nuestra vida real, en Paso a Paso. Por favor, Molocli. Molocli. Un simple cambio ahí de identidad en nuestra vida real.
Mónica, ¿qué más? ¿Por qué es usted vida real hoy en este tema de dispraxia? Bueno, ay no, que van a creer que estamos hablando. Eso, que esto es muy serio. Hace algunos días les dije que les iba a contar de lo que estaba pasando por Jaco, pues con Jaco, más bien, pero a manera personal, no había pensado todavía sí. en hacer un programa, pero cuando empecé a encontrar respuesta de la gente conocida, empecé a leer y a investigar sobre el tema, me di cuenta de que esto de la dispraxia, que en su momento dije, ¿qué es esto? Es mucho más frecuente y mucho, justamente por lo que les decía ahora, más difícil de diagnosticar por esa frecuencia con la que se presenta, ¿cierto? Entonces, pues nada, hoy hago parte del mundo de la dispraxia con un hijo que tiene dispraxia ya diagnosticada, ya hicimos todas las pruebas y efectivamente Jacobo tiene dispraxia. ¿Y cómo te diste cuenta que podía tener dispraxia? ¿Cuáles fueron esos síntomas, esos signos que notaste en él y que te llevaron a consultar eso? Pues la verdad, aquí tengo que darle todos los créditos a las profesoras, al colegio, que ha estado súper atento de su proceso. Siempre que yo iba a la entrega de informes, eran las mismas quejas. Jacobo no sigue instrucciones, Jacobo no obedece, Jacobo no hace caso. Y eso se empezó, a esas quejas más bien, se le empezaron a sumar las de... mientras se le está explicando, él tiene ciertos movimientos repetitivos, como si fuera muy ansioso, entonces mueve un pie cuando hay periodos que requieren como cierta atención, concentración, él empieza a mover un pie o juega con la saliva, y yo en la casa, yo decía, ¿qué me están hablando? Eso no ha pasado nunca en la casa. Entonces era muy raro, y claro, yo salía del colegio y decía, ¡ay, tan cansonas! Ay, ¿qué niño a esa edad hace caso? ¿Qué niño a esa edad obedece? ¿Qué niño a esa edad recoge? Y bueno, pues yo he sido como bastante fresca, lo manejaba, llegaba a la casa, hablaba con Jaco, oye, mira, obvio no le decía... Pero en la casa pasaba lo mismo. No, que no, te obedecía, es lo que te estoy contando. No, en la casa, pues obviamente sí había que darle muchas veces la misma instrucción, pero pues me pasa con él, me pasa con Florencia. Digo, es porque me pasa a mí también, y uno dice, oído, eso era un problema auditivo. He oído a los papás, pues aquí constantemente, pues me parecía algo muy normal, es un tema de paciencia, de generar hábitos y demás. Entonces, pues yo en la casa no había notado esa serie de comportamientos. A esas quejas, pues ya Jacobo va a ajustar 2 años en el colegio, se empezaron a sumar otras, como por ejemplo cuando lo ponían a pintar, a colorear, a hacer algún dibujo, una actividad que requiriera pues como de ese proceso de pintura. Mira, es que Jacobo hace cualquier mamarracho por irse a jugar. No, a él no, eso no le interesa. No le gusta la pintura. Y a mí me parecía súper extraño porque justamente mi suegra, que ha estado aquí hablando de arte infantil, les ha hecho un proceso de arte, la cosa más bonita, larga y extensa, y Jacobo se sienta horas enteras a pintar, a crear, a funcionar, a hacer los talleres que ella les propone. Y yo decía, no, o sea, no me cuadra una cosa con la otra. Yo seguía diciendo, ay, ¿y él qué te decía cuando le preguntaban por ese tipo de cosas? No, él es un niño súper tranquilo. Yo decía, Jaco, ¿pero por qué no te sientas concentrado a pintar? Ay, no, mamá, es que me da pereza. Ay, no, mamá, es que no me gusta. Entonces él pues hacía cualquier mamarracho por irse a jugar y yo seguía pensando, pues, ¿a qué niño no le gusta irse a jugar? ¿Cierto? A eso también empezó otra queja frecuente, que es cuando los ponen a trabajar, por ejemplo, en círculo, que era otra de las cosas que notaban mucho en el colegio, los ponen en círculo y ponen juguetes en el centro, sí. Y les dicen, bueno, van a coger los número 1 los rojos, los número 2 los azules, y Jacobo salía a coger el juguete y era muy evidente que aunque no lo hacía de gusto, pasaba por encima de los compañeros, arrasaba con todo lo que tuviera al frente con tal de ir por su ficha roja, ¿cierto? El resto no importaba. Pero no era una cosa consciente. Cuando estaban en clase de música, entonces los ponían a cantar en filita, él empezaba a empujar el del lado. Ay, es que Jacobo no nos deja concentrar. Y él realmente no controlaba esos movimientos. Entonces, llegó el momento en que ya el colegio nos dio una orden para asistir a terapia ocupacional, que fue la primera vez que yo dije... ¿A dónde me están mandando? Eso suena como a cosa de oficina, como que le van a enseñar cómo a sentarse, bueno, ¿qué es esto? Y obvio, pues entonces empecé a averiguar y coincidió con un momento en el que justo Jacobo estaba pasando por un momento de un problema en el oído. Tenía un diagnóstico de una otitis serosa y estaba sordo completamente. Entonces yo dije también...
pues es que no les dije en el colegio, listo, antes de que me remitan directamente a terapia ocupacional, pasa este problema, ya estamos en tratamiento, pero eso tiene que ver con el equilibrio, tiene que ver con que no oye, porque además el médico me decía, él está oyendo como si tuviera una olla encima, así como, con, como me pusieron la voz al principio, así, y eso es muy maluco, eso es muy molesto, entonces él se encierra y simplemente no hace caso, dije yo. Pero bueno, aquí hablando con los miles de expertos que asisten afortunadamente al programa, alguien me dijo, mira, es posible que lo del oído tenga que ver, pero sí tiene síntomas y signos muy claros de algún trastorno del desarrollo que puedes ir adelantando porque lo del oído se va a demorar en resolver, es posible que el antibiótico haga un efecto, es posible que tengan que operarlo y entonces mientras se recupera la famosa cirugía de los tubitos, pues eso pase un periodo largo en lo que no le estemos prestando atención. Entonces hice toda la gestión, pedí la cita en la pediatra, bueno, hice todo y fui a SEMPI, que ya les he dicho varias veces que estaba. ¿Esto hace cuánto ya, Moni? Esto fue hace un mes, no fue hace más, fue rápido, pues. Pero fue rápido. Pregunto por otra cosa, por Jaco, ¿ya en el colegio está generando esto bullying también entre los compañeritos o digamos que eso no lo está afectando a él? ¿O él ya se sentía afectado, era consciente de su condición? Él tuvo un momento de bullying, no recuerdo si fue este año o fue el año pasado, pues alguna vez sí se sintió muy angustiado porque los compañeros le decían que era muy malo para jugar fútbol. Entonces yo pues averigüé un poco preocupada porque él se estaba sintiendo mal y una psicóloga infantil que ha venido mucho acá, Juliana Mesa, me dijo, mira, infortunadamente saber jugar fútbol es como para los grandes aprender inglés, el que no sabe está fuera. Entonces, le guste o no, pues es bueno que lo sepa hacer porque finalmente crecen, y te lo digo por mi esposo, que no es el mejor jugando fútbol, pero hay una finca, fútbol. Está en el trabajo, que el cotejito, que no sé qué, entonces se va a ir quedando por fuera de todas estas vainas. Y él pues se motivó e ingresó a clases de fútbol, no es el mejor, pero ha hecho un esfuerzo enorme porque le gusta mucho el fútbol, pero claro, hay un problema ahí asociado que descubrimos apenas hace un mes. Entonces llegamos a SEMPI, yo fui con la experta que ya está allí sentadita muy juiciosa, ya ha estado con nosotros en paso a paso, le hicieron unas pruebas, unas evaluaciones como muy específicas, yo de hecho no estaba presente, yo me salía, se quedaban ellos dos y luego con eso sacaron unos resultados y el diagnóstico fue que Jacobo tiene una dispraxia por una inmadurez en sus funciones psicomotoras finas. Dispraxia por inmadurez en funciones psicomotoras finas. Su motricidad fina. Básicamente. Sí. Fuera de eso, el resultado pues arrojó que él tiene un dominio muy fuerte de su lateralidad izquierda, pero desarrolla la derecha. Entonces el ejemplo era que me ponía, si yo te tiro un balón, ¿uno qué mano saca? De una a la derecha, pues yo que soy más derecha, me lavo los dientes con la izquierda y me saco un ojo. Pero claro, uno saca a la derecha, él no sabe. Entonces, ¡pa! Cuando uno está manejando, por ejemplo, aprendiendo a manejar, uno tiene que hacer mucho esfuerzo en pensar, primero hundo el clutch para meter el cambio, luego saco el clutch y acelero simultáneamente y eso desgasta mucho, uno se cansa los primeros días, llega sudando, jugado, hasta que automatiza ese movimiento. A Jacobo le cuesta automatizarlo, no automatiza los movimientos y por eso no es capaz de hacer varias cosas a la vez. Pero les voy a preguntar yo, ahora que ya tenés esa información, que ya lo diagnosticaron, empezás a atar cabos y a ver qué comportamientos que antes para vos eran normal o que no le ponías mucha atención, ahora sí lo relacionás con esa dispraxia. Claro, pues yo notaba, por ejemplo, que Jacobo se aporreaba mucho, pero con unas caídas que yo decía, pero ¿cómo te caíste si estábamos conversando? Sí. ¿Pero de dónde se cayó? ¿A dónde que se... Sí, pero yo decía, ah, le salió al papá torta, como el papá, eso no fue, le salió al papá. Entonces, claro, ya uno empieza a atar un montón de cabos, por ejemplo, cuando Jacobo está comiendo, es imposible conversar con él. Él está tan concentrado y le cuesta tanto esfuerzo pensar en sus movimientos que él inhibe las otras funciones, que es lo que le pasa en el círculo del colegio. A él le dicen, hay que coger el objeto rojo y esa es su misión, no, lo demás no importa.
Yo, no se da cuenta que tiene un amiguito al lado, no se da cuenta que le están dando una instrucción simultánea en ese momento. Él, hasta que no logra ese cometido, ¡pum! Eso es como un torbellino, como el demonio. Yo voy a salir en defensa del papá. Ahora que vos decís que salió el papá, a modo de broma, si ¿sí te han dicho que pueda tener una relación genética, una causa genética o no? Bueno, fue una de las cosas que, por supuesto, uno pregunta, bueno, ¿y esto por qué? ¿Yo qué hice mal? ¿Él gateó? ¿Yo lo llevé a las clases de estimulación? ¿Yo hice todo juiciosa? Y no tiene realmente como un origen pues absolutamente determinado. Puede tener un componente genético, pero pues claro, me decía Claudia, pero tampoco le vamos a echar la culpa al papá. Sí, sí, no. Es cierto. Tal vez los genes al mezclarse el uno con el otro, bueno, eso no se sabe realmente, pues ella ahorita nos explicará mucho más profundo el origen, pero entonces sí empieza uno a asociar un montón de comportamientos que antes daba como por normal, y en ese momento, en vez de angustiarme, me relajé y dije, qué bien que llegamos a tiempo, porque entonces lo que les contaba ahora han aparecido muchos adultos grandes a los que les he contado, yo creo que yo tengo eso, o tal persona, yo tengo eso, que no aprendió a bailar y entonces sufren, pues es un montón de comportamientos asociados que claro generan ciertos traumas en el desarrollo, y que más vale ser atendidos a tiempo, llegar a tiempo, sobre todo en los niños, porque él afortunadamente está en un colegio en donde empiezan muy tarde el proceso de lectoescritura, pero según pues todos los estudios, él va a aprender a escribir posiblemente muy fácil, pero le va a costar aprender a leer, algo así, pero como llegamos a ti, es al revés, le va a costar aprender a escribir, pero va a leer posiblemente mucho más fácil de lo que le va a tomar aprender a escribir. Como llegamos a tiempo, es posible que nos anticipemos con un tema de terapias que ya empezamos. Las terapias ya nos contará muy bien también Claudia en qué consisten, pero hasta donde entiendo, porque yo tampoco entro, nos dejan tareas sí para la casa, para fortalecerle ciertos músculos. Algo muy marcado que tiene Jacobo es que no tiene la disociación en esta parte del cuerpo, entonces si él se sienta a escribir, se voltea todo, no, él no puede, entonces claro, se cansa y deja el dibujo tirado, entonces que no era por irse a jugar, sino porque de verdad él se fatiga. Entonces también el colegio, y esto es súper importante, va a tener que empezar a hacer unas adecuaciones para que Jacobo no se aburra y mantenga su gusto por aprender. Entonces, por ejemplo, no sé por qué no hemos llegado allá, ahí vamos, por ejemplo, si a un niño le van a pedir, qué sé yo, el día de mañana 20 renglones en una plana, a Jacobo en el mismo tiempo le podrán exigir la mitad, para que lo haga con la misma calidad, porque simplemente su cerebro y la inmadurez que tiene, causada por el gen del papá, mentira, no, causada por no sabemos qué, no le va a permitir hacer los 20 renglones. Correcto. Lo mismo con los dibujos, con el nivel de detalle, con el grado de concentración, y las terapias lo que buscan es, repito, no he entrado, pero por lo que me han contado, como mucha repetición de secuencias, saltar 50 veces en un pie, 50 en el otro, hasta que él automatice, colorear, para que vaya adquiriendo este movimiento y se pueda concentrar. Las terapias duran una hora, y ayer, por ejemplo, la terapeuta me dijo, vamos a llegar a un punto en que en una hora logremos hacer solo una actividad. En este momento, si yo le pongo una actividad, él no es capaz de hacerla porque se va a cansar y la va a abandonar. Pero entonces vamos a ir ganando en ese terreno para que él se pueda concentrar. Pues seguiremos hablando con Moni como vida real. Mientras tanto, vamos con María, que está en la línea, mamá de Emanuel, 268-6033. María, ¿cómo vas? Buenas tardes. Buenas tardes, María. ¿Qué edad tiene Emanuel? Emanuel tiene 7 años. Perfecto. Pero hasta el momento a él no le han diagnosticado esa enfermedad, solo que tiene como algunas cositas. Hay muchas que yo veo en común, pero hay otras pues que no. Pero lo que yo quería saber era, porque él tiene el diagnóstico inicialmente que no es como confiable al 100% de déficit de atención, hiperactividad y personalidad desafiante. Pero todavía no es como muy muy de creer, porque como con el problema de las EPS, de que empiezan un tratamiento y resulta que se lo suspenden, le cambian de médico, ahora por ejemplo nos cambiamos de EPS, entonces muy complicado. Yo quería era como saber cuáles son ese tipo de exámenes que se deben de realizar para hacer ese diagnóstico.
Perfecto, María. Lo preguntaremos a nuestra experta y Mónica nos dirá si conoce de cuáles de los que le hicieron a Jacobo pues yo inicialmente. No, yo no sé eso cómo se llama. A mí me hicieron unos, yo tuve que responder unos y los mismos los enviaron al colegio y efectivamente lo que les dije ahora, la respuesta del colegio fue completamente opuesta. La misma prueba la contestaron en el colegio y la contestaron en la casa. Exactamente, ustedes. Y el puntaje, el resultado es supremamente opuesto. Pues es que, claro. Es decir, en la casa pasa una cosa, en el colegio pasa otra, por eso yo decía, no, pues yo no les creía, pues yo decía, ay, no tan cansonas, pero me explicaba Claudia, que es además neuropsicóloga, es una persona en ¿no? Sí, de bueno, ya viene ahorita. Bueno, preguntamos. Hacer desde la parte experta y lo que domina que posiblemente ese resultado adverso es causado porque lo que hace en la casa lo hace siempre desde su motivación. Siempre, nunca lo estamos obligando a hacer algo que él no quiera, pero en el colegio hay que cumplir unas tareas que son impuestas y como simplemente no hay motivación, esto sumado a que le cuesta, pues abandona. Bueno, y Jacob, hoy diagnosticado con lo que han hecho en casa, con las terapias que han hecho, con lo que han hablado ustedes, ¿él es consciente de su condición? ¿En algún momento hace algo por evitar ciertas cosas que antes no hacía o no? ¿Sigue siendo...? Sigue él hace las tareas juicioso, no es pues el más feliz yendo a las terapias, pero hemos hecho un proceso... Porque además las terapias son ricas, pues ellos pasan rico y son retos y son juegos, no es pues que los pongan a estudiar, pero vuelve lo mismo, como no es algo que él eligió, yo voy a ir a estas terapias, sino es algo que le estamos imponiendo, entonces la cosa se complica un poco y lo que hemos tratado es un poco de explicarle que es para que supere eso. Entonces cuando se cae así conversando, yo, eso es lo que vamos a corregir, Jaco, para que no te siga pasando. Vas a ser mejor en el fútbol, vas a dibujar más tranquilo, vas a aprender a leer y a escribir sin problemas y nos van a dejar de poner quejas en el colegio. ¿Te animas? Sí, mamá, yo voy a las terapias. Entonces pues ha sido un proceso como de explicarle. Él sí me preguntó, mamá, ¿qué es dispraxia? Yo le traté de explicar un poco en su lenguaje para que entendiera por qué muchas veces se cae, se aporrea tanto. Pero bueno, ahí vamos, lo que decía María ahora, que tiene unos síntomas y otros no. A mí también me pasó y yo empecé a leer y le dije a Clau, yo Clau, es que sí le veo unos síntomas de los que describen muy marcados y otros no. Y me dijo, eso lo que nos va a definir es si el trastorno es leve, moderado o grave. Desde el principio Claudia me dijo, no es grave, estamos entre leve y moderado, pero eso solo lo arrojan las pruebas. Pues a mí me alegra mucho que Moni esté hoy como Vida Real, es un programa tal vez atípico, pero es una forma también de decirle a nuestros televidentes que nosotros estamos aquí más que como presentadores, como padres también, y en el momento en que llegue un tema en el que yo pueda hacer Vida Real, pues lo haré también, con todo gusto, porque lo vivimos todos los días, Moni, estoy como papás. Estoy nerviosa y todo. Está nerviosa, pero respire, vamos a ir a la pausa para que vuelva a su papel de presentadora, cambie de Vida Real, y ya volvemos a Paso a Paso, nos vamos con nuestro dato para volver con la experta. Este es el dato en Paso a Paso. Dice, muchas personas con síntomas de dispraxia nunca son diagnosticadas, por lo que algunos expertos la llaman un problema oculto. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Come, come. Luana, en nuestro mamarazzi de Paso a Paso, ahí está. Es un mamarazzi súper especial. ¿Por qué? Cuente a ver la historia. Porque ella envió el correo, un video muy lindo como todos los que llegan, pero además nos cuenta que gracias a Paso entendió, conoció el método de Baby Led Weaning, que es lo que está haciendo ahí, la alimentación guiada por el bebé, trozos grandes que ella puede agarrar y ahí está comiéndose su bananito para aprender a comer solito.
Muchas gracias. Súper. Qué bonito. Esto nos llena de emoción y, como siempre decimos, le da sentido a lo que hacemos. Antes de irnos con la experta, tenemos otra invitación de los talleres que se programan por las diferentes cuentas. Este está organizado por La Mala Madre. Ya se hizo una versión. La ganadora de aquí lo necesitaba muchísimo, lo disfrutó muchísimo. Fue muy hermoso el proceso que hizo y esperamos que de nuevo este cupo quede en buenas manos. Se llama Sanemos Nuestros Duelos. Permite que el dolor que habita en ti salga y se transforme. Es un taller vivencial. 27 de octubre, eso es el sábado. Lo hace arroba la mala madre. Lo pueden buscar en nuestra cuenta de Instagram, como lo hemos hecho últimamente. Buscan la imagen, se remiten a la cuenta de la mala madre y comentan por qué les gustaría asistir. No solamente tiene que ver con los duelos causados por la pérdida de un hijo, sino con los duelos en general. Uno tiene muchas maneras de hacer duelos, tiene muchas cosas que sanar y este puede ser un taller para ustedes para que lo aprovechen a la mala madre, que no es mala madre, es la cuenta. Muchas gracias por escribirnos y por darnos esta posibilidad de que alguno de ustedes allá en sus casas asista a este taller. Seguro hay mucha gente que lo necesita y, como ya les dije la vez pasada, quedó en muy buenas manos, fue muy bonita la experiencia y esperamos que se repita. Para quienes apenas se conectan, hoy estamos hablando de dispraxia y el 268-6033 está abierto para que nos compartan sus inquietudes y sus experiencias. Por lo pronto vamos con nuestra experta en Paso a Paso. Claudia Trujillo está con nosotros. Claudia, bienvenida de nuevo a nuestro Muchas Paso gracias. A Paso. Ella es terapeuta ocupacional, certificada en integración sensorial y coordinadora de servicios de terapias en CEMPI. Ya la había graduado de neuróloga aquí. Monilla la había graduado de neuróloga. Uno en CEMPI se encuentra con todas las especialidades, ¿no? Sí, que la niña salió del neurólogo, del psicólogo, del terapeuta. Entonces, sí, bueno, sí, ellos se van volviendo así, empíricamente, sí. Clau, bienvenida. Gracias por sacar ese espacio. Yo que he ido a CEMPI y que además ustedes que tienen dudas, allá por favor, que sea el gentío, la sala de espera, que además es muy organizado, todo es muy bonito, pero yo sé el boleo. Gracias por sacar este ratico para atender a mucha gente que quizá esté detrás de la pantalla con estas dudas y estas inquietudes. Yo conté ahora que a uno le dicen dispraxia y uno... Entonces, antes del diagnóstico, Clau me dijo, mira, ve leyendo sobre dispraxia. Así fue que me dijo yo, ¿qué es esto? Va preparando. Y llegué a la casa y busqué dispraxia, síndrome del niño torpe. Primer baldado de agua fría. ¿Qué es? Sí, pero a mí tampoco me gusta utilizar ese término, ¿sí? Por lo general, esa es una de las formas en que tiene la gente de identificar la condición, pero en realidad no podemos hablarle a nuestros chicos como son, como niños torpes. ¿Sí? Ni etiquetarlos, además. Sí. ¿Qué es la dispraxia? Hace muchísimo tiempo se hablaba, el término pues se deriva del término apraxia, porque antes los adultos que tenían un golpe en su cabeza o un accidente o algo y tenían un daño en un área específica del cerebro, perdían la función de realizar movimientos coordinados. Pero se habla de apraxia, a la falta de praxia. Pero cuando esta condición la empezaron a ver en los niños, pues no se podía hablar de que faltaba una función que no se había desarrollado nunca. Entonces se acuña el término de dispraxia. La dispraxia se refiere a que durante las etapas del desarrollo el niño va mostrando una dificultad significativamente mayor, ¿sí?, para la adquisición de todos sus movimientos. Cuando se empieza pues el desarrollo inicial, los movimientos que uno ve que un chiqui puede hacer son gatear, caminar solo, correr, montar en un triciclo, y a medida que se va avanzando en el tiempo se van viendo afectadas otras series de actividades. Pero lo que
determina el diagnóstico de dispraxia es que yo tenga una habilidad significativamente menor comparado con otros niños de mi misma edad para ejecutar diferente tipo de actividades en los que se involucre un comportamiento motor. Una comparación partiendo de los hitos del desarrollo, que es las comparaciones sanas, pues no sí. Es que esa pelea de ay, el tuyo ya gateó, el mío no, el tuyo ya habló, el mío no, sino que si hay unos estándares establecidos de un límite de edad para alcanzar ciertos logros del desarrollo. Siempre nos dicen, pues, y la muletilla de ay, no compare, comparar es malo. No, o sea, es la forma en cómo uno lo hace, uh-huh. ¿sí? Y en cómo maneja esas comparaciones. Pero siempre uno debe tener unos parámetros de lo que se espera en ciertos periodos de tiempo. O sea, yo les digo a los papás, o sea, no compare con el primito porque este lo hace menor o no, sino que compare con el grupo de primos o de amigos en donde ya todos corren o todos saltan en ambos pies y el suyo no ha logrado ni siquiera ponerse de pie. Uh-huh. Ese es un parámetro que usted debe tener como referente y darse cuenta de a mi hijito le pasa algo. Leo decía ahora que dispraxia, que dislexia, y finalmente cuando la gente me dice, ¿qué es eso? Y yo, es como la dislexia, pero del movimiento. O sea, en vez de confundirse con las palabras, se confunde con el movimiento. Interesante analogía, pero sí, hacen como parte de entidades que son muy similares. Tú lo defines muy bien, está la dislexia, tiene que ver mucho con el aprendizaje del proceso lectoescritor, y la dispraxia tiene que ver precisamente con el desarrollo de la motricidad, tanto gruesa como fina. ¿Pero qué genera esto, Claudia? ¿Si son temas genéticos, si son malas prácticas en la crianza, eso es una lotería que uno se gana con el hijo o en uno? ¿O si es el esposo? Pues ya el esposo ahí. Depende, si estamos bravos con el esposo, es culpa del esposo. No hay una causa clara, o sea, no hay una relación directa de por haber hecho esto o por tener un esposo así, tu hijo tiene tal cosa, no. Pero a través de los estudios se han podido evidenciar que sí se agrupan factores de riesgo. Por ejemplo, mi hijo prematuro o mi hijo con algún tipo de alteración de alguna dificultad durante el embarazo, durante el parto, puede estar en mayor riesgo de desarrollar una dispraxia futuro, sí. Yo puedo tener una predisposición genética, es diferente de que sea hereditario. Cuando nosotros hablamos de una enfermedad hereditaria, perdón, eso es una dispraxia, es precisamente hablar de que hay un gen que ya está identificado, que yo lo tengo como papá o como mamá y soy portador y se lo puedo heredar a mi hijo. Eso no sucede en la dispraxia, no hay un gen que esté determinado, que es el que da la alteración. Pero el que yo haya sido un padre o una madre dispráxica sí predispone a mi hijo en que pueda desarrollar esa misma condición. O sea que no se puede evitar, bueno, prevenir. Es que creerán que yo pues le estoy tirando muy duro al marido, pero ya entendiendo todo esto, él mismo me ha dicho, ¿y será que yo tengo esto? Porque es que sí, es como una tromba, eso pues para abrir una puerta, se despierta todo el edificio. Y yo pues pensaba, ay, no, se hace sentir. Yo decía, era igualito al papá, pero en eso de la casa, Clau me ponía un ejemplo como muy al alcance de todos, y es que por ejemplo tú haces el arroz hoy y lo haces mañana y no, nunca queda igual. Entonces hoy le echas un poquito más de agua, ahí está la dispraxia. No se sabe. Sí, es como preparar una receta. O sea, uh-huh. Yo puedo tener en la receta descrito cómo hacerlo, con las cantidades incluso y todo, pero hay veces que el que lo prepares tú o el que lo prepare Mónica hace que en un momento dado, en los tiempos en los que se manejó cada ingrediente y de todo, pues da una condición en donde el resultado no va a ser el mismo sabor. Eso pasa en la dispraxia, ¿sí? O sea, no sabemos exactamente, uy, el problema es en esto, y sobre todo porque es que la dispraxia es una condición que no es nada grave, o sea, no es una discapacidad, no es algo una enfermedad terrible, es una condición, sí, está dentro del manual de diagnósticos médicos, sí, porque si no estuviera metido dentro de ese manual, pues sencillamente yo no podría acceder entonces al sistema de salud para tener una terapia que me ayude a solventarla. Pero sin embargo, pues al igual que tu esposo, pues uno aprende a vivir con eso.
¿qué piensa uno como mamá? Pues si yo ya sé que tiene una dispraxia, pues yo no lo voy a enfrentar a todas las dificultades que tuvo mi esposo a lo largo de la vida, sino que yo me anticipo y empiezo a mejorar precisamente las dificultades que tiene y le garantizo que tenga una mejor funcionalidad a futuro. Justo en ese tema, entonces, ¿qué tan frecuente es? Mucho, muy alta la frecuencia, o sea, lo que pasa es que no está lo suficientemente diagnosticada. Okay. ¿Sí? Por lo general, en la familia, todo el mundo, ya hablando, por ejemplo, de este tema en este momento, uno logra identificar el primo dispráxico, la tía dispráxica, o sea, ya, uno hace un paneo general y uno ya sabe quién fue. Uno puede ser una reunión familiar, vamos a dividir los dispráxicos con los no dispráxicos, y ya, y ahí, más a o menos. Repartir la comida así primero. Más o menos, y solamente con ese ejercicio tú te vas a dar cuenta de que en realidad la condición está muy presente, o sea, la incidencia es alta. Pero entonces volvamos al tema, ¿qué pasa si nunca se diagnostica? ¿Crecen dispráxicos y sobreviven, entre comillas, o qué? ¿Sí? Sobreviven. No, sobreviven. Sí. Sí, exactamente, o sea, no es que pase nada, esta no es una condición que me genere a mí una situación de riesgo grave, ¿sí? Pero si yo me pongo a mirar las diferentes etapas del desarrollo, entonces, en la etapa preescolar, pues yo todavía estoy muy inmadurito y me dan ciertas licencias de tener dificultades en el manejo de algunas actividades. Pero luego ya empiezo primaria y se me empieza a afectar entonces el componente de habilidades académicas, ¿sí? O sea, yo tengo que hacer el cumplimiento de unos logros más o menos en el mismo tiempo que mis compañeros de trabajo y yo no puedo. Pero esa era una pregunta que alguien me hacía y tiene que ver con el video inicial y de los primeros pasos, que son, entre comillas, muy torpes, les cuesta mucho. Y me decían, pero bueno, momento, ¿esto a qué edad se diagnostica? Porque es que en un comienzo viven en el suelo, o por lo menos la mía, eso es totazo tras totazo. Y le ha pasado a los dos míos y Florencia pues va limpia. Uno tiene como banderas rojas, ¿sí? Banderas rojas son esas alertas que uno dice, hay que hacer un seguimiento, hay que ir mirando, pero un diagnóstico que, en el que yo pueda adjudicar el título como tal, se hace sobre los 5 años en adelante. ¿Y cómo se hace ese diagnóstico? Preguntaba la llamada ahora, ¿qué pruebas hacen? Para diagnosticar la dispraxia, primero intervienen 3 posibles profesionales. En principio, casi siempre la terapeuta ocupacional sola hace el diagnóstico de dispraxia, pero si tiene otras cosas asociadas, puede ingresar dentro del equipo de trabajo el fisioterapeuta y el terapeuta del lenguaje o fonoaudiólogo, porque es todo lo que tiene que ver con la parte de motricidad. Entonces, si yo tengo una dificultad de motricidad gruesa, yo puedo verla a través del desarrollo motor grueso, correr, saltar, patear, atrapar, lanzar, ¿sí? Y ahí puede intervenir el fisioterapeuta. Si yo la tengo desde el punto de vista de coordinación motora fina, entonces para la manipulación de herramientas, de aprestamiento motor o simplemente para poder lograr lavarme los dientes, vestirme, ser autónomo en la actividad de, en actividades de autocuidarme, comer, todo ese tipo de cosas, ahí ingresó ya también la terapeuta ocupacional. Y si tenemos dificultades en la pronunciación, ¿sí? En las fonoaudiólogas hablan de problemas de habla. Entonces, es los niños que se tomen la C y la cambian por otro. Eso es una dispraxia verbal. Sí, es muy fina, es de motricidad muy fina. Pero entonces, con lo que acabas de decir, sí puede estar asociado a otros trastornos como déficit de atención, como el trastorno opositor desafiante, que era lo que nos decía María con respecto a Manuel en nuestra llamada. Sí, precisamente en el diagnóstico, la aplicación de unas pruebas que uno tiene en terapia ocupacional, tenemos, nosotros lo llamamos baterías de evaluación. Entonces, la batería de evaluación... ¿Qué tan certeras son? ¿Van a la fija? Sí, sí. Pum, no hay duda. O sea, en el mundo, a nivel investigativo, hay una prueba específica que se llama el ABC del movimiento, o la MAP. Y ya está en la segunda versión. Esa es la prueba reina, es como por decir, si yo tengo un problema de azúcar, ¿yo qué voy y me saco en el laboratorio clínico? Pues una prueba de glicemia, una curva de glicemia para que me ayude a detectar qué tan alterado está. Para dispraxia, esa es una de las pruebas reinas, o sea, esa es la que me va a decir a mí, yo aplico esto y los resultados que me den me están dando un diagnóstico certero y qué tan grave podría ser, o grave no, qué tan complejo puede ser o qué tanta penetrancia de los signos y síntomas pueda tener. Eso de leve, moderado, severo. Más o menos, sí. Vamos a la línea. Elena, está con nosotros, mamá de Susana y Santiago. Elena, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias a ustedes. Muy bien, contentos de escucharte, Elena. ¿Cuál es tu inquietud? Bueno, primero que todo, felicitarlos por el programa. Muchas gracias. Definitivamente, pues es un aporte demasiado grande, pues a todas las mamás que cada día estamos como en esa tarea tan valiosa de educar a nuestros hijos. Y así, y también pues identificar como a tiempo ciertas conductas y ciertas situaciones que se pueden tratar, ¿cierto? Bueno, mi pregunta es la siguiente. O sea, yo he visto varios programas de paso a paso. Uno de ellos fue el trastorno de déficit de atención. Otro que es como más el tema de comportamiento, ¿cierto? Y ya hoy veo pues como el de la dispraxia. Nosotros tuvimos una situación pues con Santiago, que de hecho por ciertas situaciones pues nos dificultó conseguir el colegio, pues ya afortunadamente ya tenemos el colegio para él. Y ahorita, como decía Moni, hay ciertas conductas y situaciones que uno dice, sí las aplica y otras no. Entonces, en este momento yo estoy, bueno, es déficit, es trastorno compulsivo, es dispraxia, ¿qué es? ¿Cierto? A veces como que ese instinto de mamá me dice, está pasando algo con mi hijo, pero a la vez también digo, no, Santi no tiene eso, Santi pues es un chico normal. ¿Cómo es Santiago? Santiago es un niño muy amoroso, es un niño muy inteligente, coge las cosas muy... muy rápido, pero también presenta como ciertas cositas que decía Moni ahorita. Por ejemplo, hay unos juguetes y él a veces no mide ese impulso y ¡fum! Se tiró o sin querer golpeó a alguien, pero no es la intención de Santi. Entonces, en ese orden de ideas, pues yo ya estoy como, venga, ¿qué tengo que hacer? En esa búsqueda de colegio con mi hijo, en alguna ocasión, hace más o menos un mes, llamé a Sempi y les pedí que por favor me dieran una cita para yo llevar el niño. Me pidieron que tenía que ser remitido por la psicóloga tratante. ¿Qué decía la historia clínica de la psicóloga? Que para diagnosticar un déficit tiene que ser a los 7 años. Y segundo, en Sempi me dijeron, tiene que ser remitido, entonces hasta ahí me frenó el proceso, porque la psicóloga tratante me dice, no, el niño es normal, es de disciplina, es de pautas de crecimiento, es de manejo en casa, es un niño muy inteligente, no recomiendo los Legos. Okay. Hemos hecho pues como todo ese tipo de cosas como papás, de reforzarle pues como comportamientos adecuados, hemos manejado disciplina positiva, estamos viendo programas de paso a paso, o sea, hemos hecho como toda esa cantidad de cosas en pro al bienestar de Santi. Pero entonces yo sí quisiera en este momento preguntarle a la facilitadora, si yo puedo llamar a Sempi y que me digan, ve, te doy una cita con X facilitador que me diga y que me lo remita allá a la persona que lo debe de revisar. Y si no tiene nada, pues una evaluación. Maravilloso, yo lo hago. Elena, pero okay. Si no, que de una vez inicie con la persona que realmente nos puede ayudar. Clarísima tu duda y muy entendible, porque entonces después de tanta vaina el trastornado termina siendo uno como papá, y lo que yo dije ahora, tener el diagnóstico, uno como que entra en shock, pero luego dice uno, pues siquiera llegamos a tiempo y hay algo que hacer. ¿Qué hay que hacer? Es lo que tiene que decir uno, tomar medidas y emprender. Efectivamente, yo también tuve que ser remitida, pero no decía como por X o Y trastorno, decía terapia ocupacional. Sí, lo que pasa es que depende de dónde empiece todo, ¿sí? En el caso tuyo, la alerta lo hizo el colegio, entonces de pronto había un poquito más de definición en los signos y síntomas que presentaba Jaco. Esa es una ventaja, porque así lo que decía Elena ahorita, o sea, ¿quién me lo tiene que ver? En realidad ella describió diferentes posibles diagnósticos, entonces tendría que verla al equipo completo, el equipo interdisciplinario completo. En Sempi puntualmente, ¿por qué funciona así? Porque nuestra población más alta es de EPS, entonces para activar la ruta de atención de EPS debe ser remitida por un médico tratante, puede ser el pediatra, puede ser el médico familiar, si lo ve neuropediatría directamente, pues así, pero o sea, yo puedo ir a pedir una cita particular.
Ah, bueno, lo puede hacer particular, puede pero si uno quiere, porque esas terapias son muy costosas. Es que nosotros tratamos de que sea a través de su sistema de salud, porque casi siempre esto se va a alargar en el tiempo, y entonces uno va a hacer el pago y el sistema de salud te cubre la terapia. No teniendo quien se lo cubra, pues lo más recomendable es que si te lo ve un pediatra, pues le comentes tu inquietud, tu duda, y que te lo remita a una terapia, a una evaluación ocupacional, y allí pues llegará, creo que, a las mejores manos, porque de verdad tienen todos los especialistas. Vamos, Moni, a una pausa con nuestro dato para seguir hablando con Claudia sobre la dispraxia, y ya volvemos a Paso a Paso. El dato dice: la dispraxia puede ser llamada de diferentes maneras: trastorno del desarrollo de la coordinación, dificultad en el aprendizaje motriz o dificultad en la planificación motora. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Emiliano y Matías son nuestros protagonistas en Mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden, paso a paso arroba telemedellin.tv. Hoy hablamos de dispraxia. Nos falta por hablar, por ejemplo, el tema de cómo se trata, pero antes de abordarlo, ¿qué otras funciones se ven afectadas por el tema de la dispraxia que tiene diferentes orígenes? Por ejemplo, en mi caso es la inmadurez de su sistema motor fino, puede haber otros casos en el que sea el origen del lenguaje, y en fin, pero ¿qué otras funciones o qué sé yo? ¿Qué más se ve involucrado? ¿El desarrollo emocional, el desarrollo cognitivo, qué? Cuando yo tengo una dificultad en donde manejar el espacio, ¿sí?, o realizar actividades puntuales que me exige el medio, y no tengo la habilidad suficiente para hacerlo, lo primero que se va a afectar es precisamente la autoestima. O sea, yo no soy bueno, yo eso no lo puedo hacer, no, y empiezo entonces, tengo dos formas de poder reaccionar: o me pongo muy rebelde y peleo contra el mundo porque nadie comprende que esto para mí está siendo muy difícil, ¿sí?, o me enconcho. Entonces prefiero no hacerlo, me aíslo, evito cierto tipo de actividades. Entonces, por consiguiente, además de que me está alterando mi emocionalidad por la autoestima, está haciendo que yo tenga una dificultad en el manejo de mis relaciones con mis pares. Entonces empiezo a tener también dificultades con mis compañeritos. Adicionalmente, se me empieza a afectar la funcionalidad o la madurez que debo tener en la ejecución de mis habilidades escolares. Entonces todo se va volviendo un círculo, y eso hace que yo me ponga más irritable, ¿sí?, o me vuelva más introvertido. Y ese es el principal asunto de tratarlo a tiempo. Sí. Evitar que pasen por todo este ciclo. Sí. Parte cognitiva, cero. No tiene absolutamente nada que ver con la parte intelectual. Porque todas las llamadas es que es muy inteligente, es que aprende de una, no, en caso mío también, Jacobo súper bien, todo, no tiene nada. Y por eso es que hay veces que en el colegio se enmascara esto, porque son chicos que son muy pilos, y uno dice, o también se puede confundir con un posible déficit de atención con hiperactividad, por lo que tú estabas diciendo, es que no presta atención, es que no hace caso, es que es impulsivo, es que todo esto. Tú lo explicabas muy bien al principio, o sea, mi cerebro necesita de tal cantidad de energía para poder planear el movimiento que yo debo hacer en una acción específica, que estoy tan concentrada en esto y no soy capaz entonces de poder procesar otra serie de cosas que están pasando en el ambiente. Y mide todo lo demás y va por el objetivo. Pero Claudia, en este caso se puede tratar, con los niños hay muchas cosas por hacer, pero de adultos, ¿qué? Estamos hablando de tratarlo a tiempo, cuando somos adultos ya... No, ¿tenemos forma de hacer terapia también? De pronto no tanto terapia, pero sí hay una cantidad de actividades que tú puedes tener. Tú puedes ingresar a una actividad deportiva que esté obviamente pues acorde con tu habilidad también. Yo siempre les digo a los papás, y esto va también para los adultos, si yo tengo una dificultad por dispraxia, o sea, tengo una dificultad de planeamiento motor, de organización, de coordinación de mis dos lados del cuerpo, yo no voy a ingresar a un deporte de grupo. Saltan vallas. Sí, ni tampoco tan complejo. Pensamiento de jabalí.
cocina. Pues sí, porque pues eso me pone más en evidencia. Y entonces yo estoy en evidencia, todo el mundo se da cuenta que soy muy torpe y pues eso, ya no quiero volver a la segunda clase, no quiero volver. No, pero entonces hay otra serie de actividades. Que yoga, que, más o menos. Y el yoga sirve muchísimo también, pero sirve, está tenis, está ping pong, están actividades que sean más unitarias o está zumba, están clases de baile, están, o sea, una serie de actividades que tienen que ver con lo motor que ayudan. Eso para los viejos, también para los niños, sirve un montón los deportes, las clases extracurriculares, bueno, pero ¿cómo se trata? ¿Cómo se trata? Resulta que como yo, la dificultad es que mi cerebro no tiene la capacidad rápida de hacer el análisis del espacio que tiene y de cómo yo me desenvuelvo dentro de ese espacio y la manipulación de las diferentes cosas. O sea, la praxia es la posibilidad que tiene mi cerebro para analizar rápidamente la secuencia de los movimientos que yo debo aplicar en una acción específica. Como sin pensarlo. Ya sí, uno llega, exacto, y actúa. Sí, o sea, yo reviso eso y es como pasar. Sí, es el automático, yo voy a pasar el río y entonces yo miro rápidamente, pongo el pie aquí, 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 el dispráctico, pongo el pie aquí y ahí ya quedó en el piso. Sáquelo, pues, sáquelo, ya, sáquelo, sí. Más o menos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en terapia? Nosotros tenemos una cantidad de actividades para motricidad gruesa y para motricidad fina. Para motricidad gruesa son una cantidad de circuitos motores que vamos cada rato cambiando en el tiempo para que ese cerebro no se aprenda la secuencia motora, sino que aprenda es rápidamente a generar el movimiento, la planeación del movimiento para poder sortear esos obstáculos. Lo mismo en motricidad fina, el manejo del espacio gráfico, el uso del lápiz, el manejo de las tijeras, de las pinzas, envasar, pasar, enhebrar, pegar, hacer es una cantidad de cosas que yo como terapeuta tengo que ir cambiándole a través de la actividad para que él cada vez sepa cómo adaptarse a ese cambio de manera más rápida. Bueno, creo que ha quedado muy completo este tema, ya estarán ustedes identificando, ya los habrán identificado los dispráxicos de la familia, son muchos, ¿qué le vamos a hacer? Y pues bueno, bienvenidos a este mundo. A mí me pareció pues muy extraño que la gente no se le midiera, yo no quería ser pues por obvias razones la vida real, pero me encantó haberlo sido. Sai. Y muchas gracias. Lo disfruté, muchas gracias. Bueno, espero que les sirva. Yo no sé si decir son dispráxicos o somos. Ahí vamos mirando. Pero nos vemos mañana en otro Paso a Paso. Claudia, mil gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Ahí quedó y lo pondremos, trataremos de compartirlo ahorita, el teléfono de Sempi para que hagan todo el proceso. Pues doy fe de él porque ya pasé por allí, entonces ahí está en pantalla para que tomen ya su pantallazo. Y nosotros nos vemos mañana a las 2 de la tarde. Feliz resto de día. Chao, chao. Chao, chao.